Buenas, en este vídeo os voy a enseñar una noción básica sobre la generación eléctrica. La generación eléctrica depende mucho, la generación eléctrica a base de motores depende mucho del tipo de motor que vayáis a usar. En este caso, el motor que vamos a usar es un motor de corriente continua, con imanes permanentes. Eso quiere decir que este motor se alimenta con corriente continua, evidentemente, y que dentro de su carcasa hay unos imanes permanentes, unos imanes no generados eléctricamente, es decir, permanentes, unas piedras de imán. En este caso, os voy, aparte de enseñar el funcionamiento básico de un motor, os voy a enseñar pues las características que tiene la generación eléctrica con este motor. En este circuito tenemos, como veis, tres partes. El control electrónico, que es una placa de Arduino, la Mega 2560. Después, la parte electrónica, en este caso, un poco exagerado, la electrónica de potencia. Tenemos un MOSFET, que es un transistor preparado para trabajar a alta potencia, y la circuitería necesaria para que la electrónica maneje al MOSFET. Y después tenemos los motores. El MOSFET, como podéis ver, está conectado a este motor. Es decir, este motor será el que genera la potencia mecánica. Y mediante esta goma, la potencia mecánica es transmitida a este otro motor de corriente continua, que está conectado mediante este cable a estas cargas. En este caso son dos LEDs. La carga es muy baja. Y aún así os voy a explicar el comportamiento de este tipo de motores. El motor de corriente continua, la característica que tiene es que en función de la velocidad de giro del motor genera una tensión. Es decir, a más velocidad, más tensión. Y dependiendo de la carga, pues tendremos un consumo de electricidad. Y esta característica del motor de continua os lo voy a mostrar con un programita que he hecho para el Arduino. Este programita acciona mediante este MOSFET, este transistor, este motor, como os he explicado antes. Este programa lo que hace es mover este motor a tres velocidades diferentes. Una velocidad en la que no es capaz de encender los LEDs, otra velocidad en la que los LEDs se encienden justito, que es, ahora lo veréis, esta no es capaz, aquí se encienden un puto y aquí va a tope el motor. Aquí os demuestro la característica de este motor. En función de la velocidad del motor, produce una tensión u otra. Y además podemos averiguar dos cosas. Si cada LED trabaja a 0,7 voltios, podemos ver que en este momento este motor está generando 1,4 voltios, que son los dos LEDs. En este momento más, y en este no llega a 1,4 voltios. Bien, pues yo creo que nada más. Creo que está suficientemente explicado el circuito y unas nociones básicas de la generación eléctrica con motores de corriente continua. En este caso son los dos motores de corriente continua. Este es el que genera y este es el que produce mecánicamente la energía mecánica, que podría ser en la realidad pues unas aspas de un generador eléctrico, una turbina de una central nuclear, en este caso no, porque es muy pequeñito, pero bueno, ampliado a gran escala, aunque realmente las centrales nucleares no van con motores de continua. Bueno, son otros temas. Bueno, espero que os haya servido algo de explicación. En otro vídeo os explicaré el sistema electrónico de potencia. Bueno, un saludo y muchas gracias por vuestra atención.